Machu Picchu. La ciudad sagrada de Machu Picchu es verdaderamente increíble. Nadie se explica cómo, en la cima del empinado cerro, surgido entre profundos abismos, el hombre del antiguo Perú pudo construir una ciudad de piedra. Se encuentra engarzada en los Andes peruanos como una joya invalorable del Valle Sagrado de los Incas en el departamento del Cusco, al sur del Perú. Ha permanecido cientos de años desconocida para el mundo, como aguardando el momento oportuno de dar a conocer sus secretos. Aún hoy, permanece en una actitud de prudente reserva, guardando muchos de ellos. Muy poco se conoce de su origen. La tradición oral no la menciona, y los cronistas tampoco hablan de ella. Algunos recogieron referencias de ciudades perdidas en el corazón de los Andes, en el camino al Antisuyo, nombre con el que la cultura inca conocía la región de la selva habitada por tribus guerreras bravas y feroces. Los incas los llamaban Anki, diestros en el uso de la flecha y el arco, la cerbatana y la emboscada. Se movían en la jungla con la habilidad propia del puma. Aunque no llegaron a tener un desarrollo cultural notable, sino más bien tribal, tenían... Así fue como se utilizaron las piedras de los templos por ser las mejor labradas y pulidas para la construcción de templos cristianos o residencias españolas. En Machu Picchu, en cambio, fueron las lluvias torrenciales que causaron los mayores destrozos. Los barrios de la clase dominante, los de mejor factura, son los únicos que quedan. Los otros barrios, hechos de adobe, paja y madera, que pertenecieron al pueblo, han desaparecido por la erosión y el tiempo. Thank you.